¿Quieres tener un abdomen plano, pero no sabes por dónde empezar? Este es tu video. Si es la primera vez que ves un video mío, a veces nos cuesta un poco de trabajo empezar a hacer una rutina de abdomen cuando no vemos un resultado contundente. Cuando no vemos el abdomen perfectamente marcado, generalmente nos vamos a ver videos de chicas que ya tienen el abdomen súper, súper definido, porque puede resultar más fácil creerles que ese video va a ayudarte a conseguir abdomen. Ahora, no digo que no, claro que sí, pero también quiero que sepas por qué estamos en proceso de construir nuestro abdomen con este video, porque si tú, como yo, tienes sobrepeso, estás intentando empezar a hacer ejercicios y para ti esto de hacer abdomen es nuevo, este video te va a gustar porque estás empezando desde cero conmigo. Yo antes me veía así y todas mis rutinas de abdomen eran muy eficaces, pero ya me miraba así. Muchos de ustedes me conocieron ya viéndome con ese abdomen y hacían mis rutinas. Ahora estamos empezando desde cero porque, como muchos sabrán, acabo de ser mamá hace 3 meses, entonces estamos construyendo nuestro abdomen desde cero. Así que si tú estás empezando, si tú todavía no tienes el abdomen que sueñas, si quieres empezar a construirlo junto conmigo, a la par mía, bienvenido, este es tu video de abdomen y nos vamos a divertir muchísimo construyendo el abdomen de nuestros sueños. Vamos a empezar. Vamos a comenzar. Ponemos las manos hacia el cielo, las tomamos y 1, venga, 2, no bajamos la pierna, 3, 10 repeticiones nada más, 4, muy bien, 5, venga chicos, 6, perfecto, 7, 8, muy bien, 9, ya casi una más. Y seguimos, venga, pasamos a otra rutina, venga, otro ejercicio, 2, otra vez 10 repeticiones, 3, venga chicos, 4, 5, lo están haciendo increíble, 6, les prometo que estas 10 y ya, venga, 8, 9 y 10, cambiamos de ejercicio, ponemos las piernas abajo, levantamos las rodillas, manos abajo de los glúteos y puntas tocando el tapete. Cabeza levantada, tratemos de mantener nuestros hombros igual un poco levantados junto con nuestra cabeza. Es como si quisiéramos tocar nuestro pecho con nuestra barbilla. Venga, pueden cambiar los brazos como se sientan más cómodos, pero el punto es nunca bajar esta cabeza para que se sienta toda la fuerza en nuestro abdomen bajo. Venga, estamos haciendo punta, punta, punta. En total van a ser 100 repeticiones, pero créanme que se van de volada. En lo que menos piensen, ya vamos a haber acabado las 100. Seguimos. Venga, que los estoy observando, los estoy viendo, estamos juntos en esto. Me encanta que estemos transformando nuestro cuerpo juntas. ¡Vamos, chicas! Terminamos, bajamos las piernas, respiramos 3 veces y nos preparamos para el siguiente set. Segundo set, venga, solamente son 3 sets. Hacemos 10 repeticiones sin bajar las piernas. Y venga, cambiamos. Venga, 10 repeticiones y descansamos. Respiramos y punta a punta, 100 repeticiones. Yo sé que suena muchísimo, pero acuérdense que el anterior se nos fue volando. Así que ustedes nada más concéntrense en lo que están haciendo. Vean cómo lo hago yo. Yo sé que parece muy fácil, pero no lo es. Yo también estaba sintiendo mi abdomen ardiente. Yo sé por lo que tú estás pasando en este momento. Recuerden que estamos empezando juntos. Así que venga. No somos de plástico, no somos de fierro. Claro que nos vamos a cansar y si tú necesitas un ligero descanso para respirar unas cuantas veces o desentumir tu abdomen, se vale. Se vale que descanses, no te preocupes, a mí también me pasa. Pero si sientes que puedes seguir conmigo, venga, vamos, que ya casi se acaban las 100 repeticiones.
terminamos, descansamos, respiramos un par de veces y volvemos. Venga, chicos. 1, 2, 3, 4. Ya es el último set. Venga, que son 10 repeticiones nada más. Muy bien, no bajen la pierna. Ahora vamos a hacer rodillas encontradas. Venga, 1, 2, 3. Venga, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Muy bien, ahora vamos a hacer punta a punta. Recordemos que son 100 repeticiones y ahora las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. ¡Excelente! Ya casi terminamos. Se van volando, ¿a poco no? Ahorita que ya casi terminamos, vamos a ponernos en plancha y hacer lado a lado para empezar a trabajar nuestros laterales y disminuir esas llantitas que se nos hacen a los costados. Venga, chicos, vamos, nos ponemos en plancha y 10 repeticiones. Y 1, 2, 3, 4, 5, que arda, 6, venga, casi, 7, 8, 9 y 10, descanso. Muy bien, podemos hincarnos, recostarnos, respirar, descansar, venga. Y nos volvemos a poner ya. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, que vamos por el segundo set, ya vamos por el tercero. Respiren, yo sé que esto cuesta un poco más trabajo, yo sé, la plancha siempre es lo peor del mundo, pero vamos a ver resultados muy pronto. Venga, 9, 8, 7, 6. Venga, chicos, qué emoción. Ya casi. Ya casi. Y descanso. Muy bien. Vamos a hacer unos últimos dos sets. No pasa nada, que se van de volada. Venga, nos ponemos en plancha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se darán cuenta que estos los hice más rápido porque ya nos estamos cansando en efectivo, pero solamente nos falta un último set de 10 repeticiones. Así que, venga, respiramos. Y abajo, venga, todos en plancha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Excelente! ¡Felicidades! Lograste terminar esta rutina. Estoy súper orgullosa de ti. Si eres constante y tienes buenos hábitos alimenticios, vas a notar esas líneas del 11 y empezar a marcar tu abdomen en lo que menos te lo esperas. Aquí, como verán, soy una súper, súper soldadito, así que decidí hacer otros 10. ¡Venga! ¡Y listo! Espero les haya gustado. Descansamos, nos relajamos y pasamos a ver los resultados. Después de una rutina intensa, noto cambios y soy la más feliz. Y me motiva a seguir trabajando en mi cuerpo.